Para que un plato sea nutricionalmente el adecuado, ¿qué debe tener? ¿Qué Más debería tener? que un plato, lo que tenemos que encontrar en un día, En un día, claro. en una alimentación de este tipo, son cereales integrales. O sea, en vez de un arroz blanco, consumir un arroz integral, un arroz yamaní integral, por ejemplo. Consumir legumbres, consumir, por ejemplo, frutos secos, consumir semillas, que esas tienen aceites que están muy buenos, frutas, verduras. Todos estos alimentos son parte de lo que es una alimentación saludable en lo diario. Ahí hay un comentario que está interesante que dice: mi nutricionista me dijo que tengo que tomar 200 mililitros de leche en el desayuno y 250 en la merienda. Eso en el caso de que quieras adoptar una alimentación que incluya productos animales. Pero no es absolutamente necesario, o sea, no lo necesitamos para nada consumir leche ni ningún derivado de origen animal, salvo que la persona elija ese estilo de alimentación. Claro, pero el cuerpo no lo necesita. Tal cual. Así como también sería mentira si te digo, tenés que consumir todos los días almendras. No, eso no es así. Podés consumir almendras o podés consumir otras fuentes de calcio como el brócoli, el tofu, las semillas de sésamo. Tendría más calcio que la leche. La biodisponibilidad del brócoli es más alta que la de la leche. La leche tiene una biodisponibilidad, o sea, la capacidad que tenemos de absorberla de un 30%, mientras que el brócoli anda en un 50%. Claro. El tema es que el cuerpo la toma como un alimento acidificante a la leche. Bueno, hay evidencia científica respecto de los lácteos que muestran que los países que más consumen lácteos más osteoporosis tienen. Esto se ve, por ejemplo, en Australia, en Bélgica, en Alemania, en Argentina. Y cuando hablamos también de la salud de los huesos, son muchos factores que influyen. Y de hecho, uno de los factores es consumir buena cantidad de frutas y de verduras, tener buen consumo de vitamina B12, o sea, acá es súper importante la suplementación, la vitamina D, que es esa que se forma en la piel cuando nos ponemos al sol, también tener buenos valores va a hacer que podamos aprovechar mejor el calcio, la actividad física. Sí, hoy recibí un audio que me mandaron que decía que los pacientes con coronavirus tenían deficiencia de vitamina D, que era bueno salir a tomar sol, empezar 15 minutos por día. Es que de hecho la vitamina D modula el sistema inmunológico, o sea, participa en nuestro sistema de defensa, Participa. y no solo con el sistema de defensa, sino que actúa en el 10% del genoma humano. En algunos casos como que estimula, en otros se inhibe, pero actúa en el 10% de nuestros genes, de nuestro genoma. Entonces es súper importante tener bien los valores y obviamente no salir a comprarse suplementos de vitamina D, sino hacerse análisis de sangre, controlarse, ponerse unos 15, 10, 15 minutos por día al sol. Bueno, la vitamina B12, acá no sé dónde la conseguimos, acá están preguntando. Bien, vitamina B12, lo que tenemos que tener en cuenta es que productos de origen animal tienen vitamina B12, porque muchas veces a los animales se los inyecta con esta vitamina, entonces indirectamente se terminan consumiendo el suplemento que le dieron al animal. Lo producen esta vitamina bacterias que están en el suelo, entonces si nosotros comiéramos los vegetales como en un estado salvaje, imaginémonos que estamos perdidos en una selva, si comemos los vegetales ahí del... No dije en una isla porque ya estamos cansados del tema de la isla. Si comemos los vegetales directo del suelo, ahí vamos a estar consumiendo vitamina B12, pero posiblemente tengamos otras complicaciones como diarreas o intoxicaciones alimentarias. Claro, Entonces, porque como estaríamos consumimos comiendo tal cual, como otras consumimos los bacterias. vegetales lavados, esta vitamina se va perdiendo. Entonces, la forma más fácil de conseguirla es suplementarnos, que hay muchas marcas, algunas son veganas, otras son vegetarianas porque tienen lactosa. Entonces,
incorporamos eso, que según los valores que tengamos en sangre, vamos a estar consumiendo como para subir los valores o consumiendo como para mantenerlos. ¿Sí? Claro, eso depende de cada uno, tal cual, de cómo te sale el estudio de la vitamina. Exactamente. Sí, sí. Sí, mucha gente me pregunta y yo siempre les recomiendo que vayan al nutricionista, porque cada cuerpo es diferente. Sí, aparte, por ejemplo, la vitamina B12, muchas veces me llegan pacientes que están tomando 5.000 microgramos de vitamina B12 por día, y es un exceso, es una exageración, que no tiene toxicidad, o sea, se termina eliminando por orina, pero es estar meando la plata, digamos, o sea, estás orinando todo el suplemento, entonces no tiene mucho sentido. Bueno, yo cuando comencé a tomarla, yo la tenía baja, hace más o menos 2 años, me hice el estudio, la tenía un poco baja, tampoco tanto. Empecé a tomar la Polper, ¿no? Y es el líquido. Pero ahí mismo te decía que tomes 2 por día, me parecía mucho. O sea, tomé un día solo, 2 por día, y no, me cayó muy mal. En general lo que se da son 1.000 microgramos por día cuando hay deficiencia, o 7.000 a la semana, aprox. Se puede llegar a dar un poco más en algunos casos, y cuando tenemos bien los valores se toman unos 2.000 microgramos, 2.500, según cómo viene la pastilla. Hay veces que se toman 3.000, hay algunas marcas que vienen de 3.000, entonces se toma una pastilla por semana, entonces va dependiendo... Claro, toman media por semana o una cada 15 días, según la marca. Claro. La más barata es la Tambimil, ¿no? Tal cual, esa viene de 5.000 microgramos, si es B1, B6 y B12. Acá preguntan, ¿el plato balanceado debe tener necesariamente legumbre más cereal o puedo poner solo legumbres? Podemos poner, por ejemplo, si tenemos ganas en el almuerzo comer solo legumbres y después en otra comida comer cereales. La idea es que más o menos cereales y legumbres estén balanceados en una proporción más o menos similar. Si puede pasar una semana que no consumiste legumbres, no está muy bueno, no está muy copado para el cuerpo que no le demos legumbre, pero tampoco vas a tener una deficiencia nutricional por un par de días que no hayas comido. Claro. El cuerpo aguanta varias horas, más de 24 horas puede llegar a aguantar sin estar incorporando determinados aminoácidos. Y respecto a las semillas, por ejemplo, lino, chía, que contienen omega 3, omega 9, ¿cuánto es por día el recomendado, lo recomendado, digamos? Bueno, con el tema de las semillas es importante, hay muchos, por ejemplo, que se hacen el chía pudding, ¿viste? Las semillas del chía hidratadas. Si estas semillas no están molidas, no vamos a poder estar aprovechando la fuente de omega 3 que tienen esas semillas. Entonces, lo importante es siempre molerlas. Y si no, también podemos usar, por ejemplo, aceite de chía o de lino, que con una cucharada por día de estos aceites ya es suficiente. Si queremos moler semillas, unas 2 cucharadas por día también está bien. Y también las nueces, por ejemplo, ahí tenemos buen aporte de omega 3. Y algo que es súper importante es bajar el consumo de las fuentes omega 6, como por ejemplo el aceite de chía, el aceite de girasol, el de maíz, que esos tienen mucho omega 6 y a la larga en el cuerpo terminan compitiendo con los omega 3. ¿Sí? Ahí preguntan niños y vitamina B12. Siempre a partir de los 6, si sabemos que la madre tiene bien los valores de vitamina B12, con la lactancia va bien y a partir de los 6 meses se lo puede empezar a suplementar con la vitamina. De hecho hay una marca que la habías nombrado antes, súper conocida, y se le da a los chicos, no tiene contraindicaciones ni nada. Y nada, eso en general se empieza a suplementar a partir de los 6 meses. De los 6 meses. Es igual, siempre tenés pacientes que sean bebés, ¿sí? Sí. O niños. Sí. Incluso madres que vienen desde el primer inicio del embarazo, cuando ya están buscando, también muchas hacen consultas en esa etapa. El gluten.
Sí. Sobre el gluten, ¿viste? La milanesa del